Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Un domingo más, y como venimos diciendo, un domingo más de cuarentena. Pero yo los voy a llevar, a, quizá no un domingo, pero a años atrás, 75 años atrás. Hoy quiero llevarlos al 4 de junio de 1944. Esa tarde, un solo hombre tuvo que tomar la decisión crucial que salvaría al mundo o lo arruinaría. Ese hombre era Dwight Eisenhower, comandante del cuartel general supremo de los aliados, que tenía que definir si ordenaba el inicio de la operación Overlord, la mayor operación militar conjunta de la historia, conocida por todos nosotros como el Día D o el desembarco en Normandía. Esa decisión dependía de las condiciones meteorológicas, puesto que el mal tiempo podía arruinar todo. Eisenhower estaba esa tarde rodeado de un equipo de meteorólogos y apoyado por líderes ingleses, pero sin embargo, la decisión final la tenía que tomar él. Por la tarde del 4 de junio, el equipo meteorológico de los aliados predijo que el tiempo mejoraría lo suficiente como para que se pudiera iniciar la invasión el día 6, porque venía muy mal y había temporal hasta ese momento. En un momento, amigos, todo el peso de la historia cayó sobre Eisenhower. Lo que él dijera cambiaría al mundo. Ante las dudas de algunos, él miró fijo y ordenó el desembarco. El resto de la historia es conocida. Los aliados liberaron a Europa de las garras del nazismo. Pero lo que pocos saben es que Eisenhower, esa misma tarde, se encerró en su oficina y escribió una carta para ser leída si la operación fracasaba. En ella decía, palabras más, palabras menos, toda la responsabilidad por el fracaso en Normandía y la derrota en esta guerra es absolutamente mía. Pido disculpas al mundo entero por mi decisión. ¿Por qué les traigo esta introducción, esta alegoría bélica? Porque, bueno, se habla mucho de que el coronavirus es como la Segunda Guerra Mundial, salvando las distancias, ¿no? En este caso, obviamente, no hay un enfrentamiento bélico. Y además, ¿por qué? Porque sin tanta tragedia encima, al igual que Eisenhower, hoy hay un hombre que también está solo ante una de las decisiones más difíciles de su mandato. Alberto Fernández, el presidente de la nación, también está solo porque él debe decidir no el desembarco en Normandía o su anulación. Debe decidir si la Argentina va a caer en default o no va a caer en default. Y pese a que Martín Guzmán encabeza las negociaciones y hay todo un equipo que lo acompaña, como pasaba con Eisenhower antes del día D, el nombre que quedará en la historia, si hay default, será el del presidente. Será el presidente que deje que la Argentina caiga en su noveno default de la historia. El 22 de mayo se podrá saber, porque como la cuarentena se va extendiendo el plazo en el cual definitivamente y técnicamente la Argentina puede caer en default. Pero lo que se sabe hasta ahora es que la adhesión de los acreedores a la propuesta hecha por la Argentina en las últimas semanas no es la mejor, está en el orden del 12% que dicen que sí, aunque 150 economistas muy respetados, entre ellos
Thomas Piketty, uno de los muy conocidos, pero bueno, les digo, 149 más. El Fondo Monetario Internacional, y yo diría que la comunidad internacional apoya la negociación de la Argentina por la deuda. Parece que quizá uno de los peores obstáculos lo tenga el presidente, como siempre, en el frente interno. ¿Por qué? Porque también mañana a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, le cae un vencimiento por 113 millones de dólares, menor que aquel que él amagó con defaultear, ¿se acuerdan? Allá en el verano, y que al final no lo hizo, dicen, porque intervino Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez Cristina parece que se lava las manos con la economía. Habrá que ver qué sucede en ese aspecto. Yendo más a lo real, a nuestra economía real, ¿qué pasa? Sigue la cuarentena, pero sigue con un pensamiento que parece que se repite, como alguna vez dijo Bill Clinton, pero parafraseando a otro, es la economía, estúpido. Bueno, quitémosle la palabra estúpido, pero digamos que los economistas se empezaron a meter en medio del coronavirus y empezaron a los codazos a hacerse un lugar que estaba totalmente copado por los infectólogos, epidemiólogos y demás técnicos de la medicina. Hicieron entender por fin al presidente y demás que la economía también es importante. Entonces, esta nueva fase de la cuarentena, si bien en Capital Federal y con Urbano va a tener todavía una gran restricción, empieza un poco a abrirse. Empiezan esas persianas que estamos lamentablemente hablando de que tantas empresas bajaron, empiezan un poco a subir, a abrirse. Y bueno, la primera tanda va a ser automotrices y autopartes, electrónica, electrodomésticos, metalurgia, maquinaria y equipos, gráfica, ediciones e impresiones, laboratorios farmacéuticos, química y petroquímica, entre otros, para no hacerle larga toda la lista que seguro la están leyendo en los diarios del día de hoy. Pero sigue, amigos, un sector muy importante cerrado y que no se sabe cuándo se va a abrir, y ese sector es el del turismo, que solo en 2019 le permitió al país embolsar 15 mil millones de dólares. Un sector muy importante en el que se venía trabajando y en el que se apostaba mucho en crecimiento, en este mundo globalizado donde todo el mundo vuela, o todo el mundo volaba, por lo menos. También comercios en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, como les dije, van a permanecer cerrados o por lo menos con una mínima autorización, con determinadas especificaciones de días, horarios y demás. Así que esa es la situación de la economía real. Ahora yo los quiero llevar en otro salto en el tiempo. Nos fuimos a 1944, volvimos a la realidad actual con el coronavirus, el default, y vamos a ir ahora siguiendo también con la Segunda Guerra Mundial, porque muchos, como les dije, la toman como parámetro. Nos vamos a ir al 8 de mayo de 1945, que ahora se cumplieron justamente los 75 años. Se cumplieron 75 años de caras adustas y del general Keitel, con ya Adolf Hitler muerto, que tuvo que poner la cara y firmar la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué les digo esto? Porque se terminaba así, al menos en el frente occidental. Una de las mayores tragedias de la historia. Vamos a ponerle barra, podía ser parecido a lo que nos sucede hoy a nivel global con el coronavirus. Parecía un alivio esa firma. Parecía que las reuniones que tenían en Yalta, en Moscú, en Teherán, los grandes líderes ganadores de esta contienda, que eran Churchill, Roosevelt y Stalin, estaban decidiendo un mundo mejor. Un mundo mejor después de la gran tragedia, de que había asolado al mundo y que podía cambiarlo para siempre. ¿Qué sucedió después? Pues bien, amigos, de las cenizas de esa desgracia que fue la Segunda Guerra Mundial y el avance del nazismo, surgió el totalitarismo soviético, que dividió al mundo en dos y que recién se terminó, aunque a ustedes les parezca mentira. Comentábamos con un amigo el otro día, cuando nosotros gritábamos los goles de Maradona en el Mundial 86, todavía faltaban 3 años para que cayera el muro de Berlín.
Fíjense lo que duró eso. Una desgracia tanto o mayor que lo que fue la Segunda Guerra, si la medimos en cuanto a muertes, a lo que fue el totalitarismo soviético, el asfixiar las libertades humanas. Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Por qué la alegoría? Porque de las cenizas del coronavirus tenemos que luchar todos para que salga un mundo mejor y no un mundo con mayor autoritarismo. Permítanme leerles que en el mundo está sobrevolando esa sombra de estados que, aprovechándose de esta circunstancia de una pandemia que obliga al aislamiento, que obliga a mayor intervención estatal y demás, pueden llegar después a convertirse en más autoritarios o más totalitarios. Les decía, permítanme leer un fragmento de lo que escribe hoy el excelente periodista Jorge Fernández Díaz y que trae esta duda a la Argentina, uno de los países donde esa sombra que yo les digo del totalitarismo más y más sobrevuela. Dice Fernández Díaz, un sector del cuarto gobierno kirchnerista cree que ha llegado su hora. Tiene desde el origen ansias feudales y un gen estatista y aldeano, pero ahora directamente considera vetustas las reglas de la Revolución Francesa. Desdeña la división de poderes y los organismos de control. Pretende reformar la Constitución y descree de la libertad de prensa. Su ideario se emparenta, una vez más, con la revolución inconclusa de los años 70, cuyos ideólogos escribían cartas a Madrid para convencer a Perón de que el paraíso en la tierra se alcanzaría bajo una única premisa: conquistar el poder e imponer una dictadura popular. El shock guevarista pasó hace rato de moda, agrego yo, como también pasó la Unión Soviética y el Muro de Berlín. Por eso, los cráneos de La Habana, que influyen sobre el eje populista y últimamente también sobre la pasionaria del calafate, como llama Jorge a Cristina Fernández de Kirchner, piensan desde hace años en una estrategia de gradualismo revolucionario, que consiste en llegar por los votos, desnaturalizar desde adentro las instituciones, copar el Estado, generar más dependencia por control, dádivas y subsidios, castigar con impuestos a los emprendedores y perseguir a los disidentes como enemigos ideológicos. Aunque no lo proclamen en público, dice Jorge, aunque solo lo compartan en peñas o en ciertas cátedras de lunáticos y snobs, los maximalistas de estas ideas siguen creyendo, como en el pasado, que la mejor democracia es una dictadura popular. Me pareció redondito lo de Jorge y por eso cierro este editorial de hoy con lo que dice él, pero con este mensaje, que de estas cenizas del coronavirus, que esperemos que pronto no sean más que esos cenizas, no nazca como de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial un mundo con menos libertad, sino un mundo y una economía con mayor libertad, igualdad y redistribución de la riqueza. Empezamos así, somos Pymes Radio. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regálale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estás escuchando Somos Pymes.
con la conducción de Carlos Manzoni. Muy buenos días, Charlie, buenos días a todos nuestros oyentes. Saludamos a cada uno de los que nos está escuchando y nos acompañan en este día. Otro programa en formato cuarentena. Vamos a contar que Charlie está en su casa, yo estoy en la mía. Seguimos con esta forma hasta que, bueno, podamos ver de qué manera podemos volver al estudio, que allí está nuestro operador, Gerardo Subirana, que es el que está en vivo en los estudios. Así es. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Estaba escuchando muy atenta tu comienzo, tu editorial. Muy interesante, por cierto, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Vamos a ir ahora, también nos vamos a poner nostálgicos. Por lo menos de mi parte me voy a poner nostálgico. Yo recuerdo una escena que les voy a transmitir a los oyentes. Yo recuerdo ir al querido Club Los Once de Cere, al viejo, a la esquina, y comprar ahí donde estaba Alzo, que siempre te servía lo que quería, comprar unos alfajores que me encantaban, que me había puesto ya directamente un adicto a esos alfajores, que eran los triples de fantoche. Y vueltas de la vida, vamos a hablar justamente con alguien que tiene mucho que ver con fantoche. Vamos a hablar con Claudio Messina, gerente de marketing de fantoche. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo te va? Pasó mucho tiempo, ¿no? Y ahora después vamos a hablar de algo del fantoche cuádruple ya. Pero yo me acuerdo de aquellos triples, ¿no?, que me comía en mi infancia en Cere. Bueno, vamos a entrar a lo que fue esta pandemia y cómo atravesó a las pymes y cómo los atravesó a ustedes, pero tengo entendido que ustedes no cerraron la fábrica, ustedes la mantuvieron abierta. ¿Cómo lo lograron, Claudio? Y en realidad, bueno, obviamente estamos autorizados a abrir, ¿no?, por pertenecer al rubro de alimentos y bueno, implementamos todo un mecanismo, un protocolo de seguridad dentro de la empresa, tanto en la parte fabril como en la parte administrativa y logística. Y bueno, obviamente tuvimos, sobre todo los primeros 15 días de la cuarentena, una reducción importante de la planta operativa, ¿no?, sobre todo en fábrica, que la tuvimos que suplir contratando digamos, personal temporario. Bueno, y así todos seguimos abriendo y la verdad, uno no sabe si te va bien, muy bien o más o menos. La realidad nos va bien en cuanto a volumen, en cuanto a salida de producto. Obviamente se resiente un poco la rentabilidad porque uno tiene más gastos operativos. Pero bueno, decidimos tomar la opción de ser optimista, ¿no?, y no parar lanzamientos o producción o desarrollo. Son caminos que uno tiene que ver, ¿no? Uno se puede parar desde el lado de la crítica y el pesimismo, desde el lado del optimismo. Nosotros nos basamos en la parte del optimismo. Obviamente los consumidores acompañaron esto y bueno, y gracias a Dios, más allá de algunos problemas de logística y de tiempos, pudimos abastecer a casi al 100% de los clientes, ¿no? Muy bueno eso. ¿Y cómo están con la demanda, que ya no depende de ustedes? Porque viste que muchos, aunque puedan producir, la demanda no es la misma. ¿Qué notaste en eso? ¿Cuánto disminuyó? Disminución no tuvimos. Sí tuvimos algunos, o sea, crecieron algunos canales comerciales en cuanto a la demanda y otros cayeron. Por ejemplo, los canales de autoservicios y supermercados creció. Y el canal kiosquero, obviamente, no, porque cerraron bastante, sobre todo al principio de la cuarentena, ¿no? Pero, no, venimos con buena demanda. El alfajor es un producto muy noble, ¿no? Y nosotros, aparte de tener alfajores, tenemos galletitas también, lo cual creció la categoría galletitas. Bueno, fue acompañando un poco todo. Entonces, a partir de abril decidimos no parar nada. Lo que íbamos a lanzar en marzo sí se postergó a abril, por cuestiones para ver dónde estábamos parados, ¿no? Y bueno, a partir de abril empezamos con todos los desarrollos y ahora, los primeros días de mayo, empezamos a lanzar varios productos, más que nada porque vemos la posibilidad y la oportunidad de hacer cosas en un momento donde no muchos hacen. Entonces ahí uno puede aprovechar este tipo de crisis, que para sobre todo para las pymes, que somos bastante dinámicas, es una posibilidad de oportunidad, sobre todo en la comunicación.
como ustedes saben, o sea, para nosotros estar, no sé, en televisión abierta o en canales masivos de comunicación es muy costoso y muchas veces no tenemos el presupuesto como para hacerlo en forma masiva. El hecho de poder desarrollar los productos en las redes, en imagen y todo, nos da una posibilidad más económica y con mucho más posibilidad de inserción, sobre todo en los consumidores en esta época, ¿no? Sí, ustedes lo están utilizando mucho, ¿no? Sobre todo también ahora en YouTube hicieron una alianza con la granja de Zenón, con Líder Entertainment. Sí, nosotros hace un año venimos trabajando con la gente de Líder Entertainment, con Cookie Pumar y todo su equipo, y decidimos tomar una licencia de ellos, hicimos una alianza donde ellos se ocupan de la parte de medios de difusión y nosotros de producir el producto y de hacer la estrategia de marketing. Y bueno, salimos ahora, la semana que viene, salimos con un producto con la granja de Zenón. Son alfajores mini con la licencia de la granja de Zenón, apuntando a los más chicos y a los padres, ¿no? Madres y padres. Así que es un desafío nuevo, es un público muy chiquito, o sea, de los 0 a los 6 años al cual apuntamos. Y bueno, obviamente es una de las licencias más fuertes online que hay en todo el mercado de habla hispana a nivel mundial. Entonces apuntamos mucho no solo al mercado local, sino a la posibilidad de que nos abra las puertas para exportar a futuro. Bien, y lanzaron esto que yo te decía, ¿no? Que me daba curiosidad, el fantoche cuádruple en la pandemia. Contame un poco qué es. En realidad, nosotros como... no sé si sabías, pero bueno, Fantoche fue el creador del alfajor triple hace 50 años. Claro, sí, es el famoso que yo empecé contando que iba a buscar al club, claro. ¿Sí? Exacto, entonces decidimos seguir por el camino de la innovación. El año pasado lanzamos Fantoche Sport, que es un fantoche reducido en azúcares, en calorías, y este año decidimos ya de antemano, en enero, veníamos trabajando hace bastante tiempo, lanzar un alfajor marca cuádruple de Fantoche y que sea el más grande del mercado y que tenga 100 gramos y que sea un producto sobre todo para los que son fanas de la marca desde hace muchos años y para satisfacer la indulgencia, ¿no? que se genera con los productos dulces para los más fanáticos. Y bueno, lo lanzamos no a la venta, o sea, por ahora no está a la venta. Lo que hicimos es, sí lo sorteamos en redes sociales, sí lo regalamos a algunos amigos, clientes, fans de la marca. Estamos haciendo una estrategia diferente, en el cual no salimos a buscar volumen comercial, sí difusión. Y bueno, más adelante seguramente lo vamos a estar comercializando. Probablemente ahora saquemos una edición limitada de venta en la tienda oficial Fantoche que lanzamos esta semana. Y bueno, donde se puede comprar casi a precio de fábrica ahí. Bien, así Claudio, hay una característica, diferente. El alfajor en la Argentina es como de la empanada, si bien la empanada no la inventaron los persas, pero nosotros nos atribuimos mucho, yo no sé si yo creo que el alfajor sí lo inventamos en la Argentina, pero más allá de eso, lo que te quiero decir es otra particularidad argentina. El consumo del alfajor suele no caer porque muchos lo utilizan para reemplazar el almuerzo. O por lo práctico, o por lo nutritivo. Mirá, ¿eso cómo lo estás viendo vos ahora? Mirá, ¿realmente es así? ¿Realmente lo tienen en cuenta ustedes cuando dicen, bueno, nuestras ventas están apuntaladas por eso? Sí, la realidad, en todo momento en donde hay algo de crisis económica, no hablo de la crisis económica global, sino la crisis económica de bolsillo, el alfajor suele ser un reemplazo, sobre todo en el almuerzo. Sobre todo para cadetes, personas que están en la calle, chicos que van al colegio, para el que no tiene mucho dinero como para comprarse un plato de comida más abundante. El alfajor tiene esa versatilidad, no es de hoy. Yo hace 7 años que estoy acá en la empresa y los 7 años lo vengo viendo. Todos los años tenemos, lamentablemente, en algún momento una crisis diferente, si no es por las PASO, es por el coronavirus, y si no hay otra crisis que nos afecta en el mercado, siempre en 1 o 2 meses al año seguro. Y bueno, sí sabemos eso, por eso hicimos muchas veces combos en kioscos con jugos, con leches o con café o con gaseosa, ¿no? Claro. Sí, funciona. No te digo que es el mayor
donde uno produce más volumen, digamos, en cuanto a venta, pero sí genera una dinámica, sobre todo para el kiosco, que suele hacer este tipo de combos y que lo vende muy bien. Bien, sí, sería como como los cigarrillos para los grandes, por ahí el alfajor para los chicos. Es como un llamador en el kiosco, ¿no? Es muy práctico comprarlo y demás. Lo que tiene de bueno ahora la tienda online, por lo menos la van a lanzar. ¿Qué expectativas tienen ahí? ¿Cuánto crees que les va a captar de la torta? Mira, hay dos temas. Te tiro un segundo para atrás. El alfajor tiene una ventaja enorme, que el alfajor alimenta, sobre todo en los chicos. En un adulto tal vez no nos podemos comer un alfajor triple todos los días, porque si no hacemos mucha actividad física estaríamos complicados, pero a un chico un alfajor le da dulce de leche, le da galletitas, tiene nutrientes, depende de cómo esté armado el producto, si es bueno, le da mucha nutrición. O sea que ese es el punto a favor, ¿no? Sobre todo los más chicos. Es más, cuando los chicos... Sí, se hizo un estudio incluso, ¿no? Porque viste que las golosinas, si bien uno lo encuadra en golosina, siempre tienen eso de que, bueno, son un permitido, son un gustito, pero que no son tan nutritivas. Pero en realidad se han hecho estudios de que los alfajores son nutritivos, tienen como una base que te aporta lo necesario para el día, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, los chicos, que casi todos los chicos hacen alguna actividad física, o juegan al fútbol, o al básquet, o al vóley, o hacen alguna actividad de baile, o de telas, o lo que sea, siempre tiene un desgaste físico, eso, el alfajor lo que tiene cuando termina esa actividad, siempre le dan algo dulce para recuperar la glucosa de sangre, que es la que pierde haciendo la actividad deportiva en una hora, más o menos. Entonces eso le da, hasta físicamente, la posibilidad de recuperar glucosa en sangre, lo cual le da una dinámica distinta, ¿no? Por eso digo que siempre... yo siempre trato de ser muy equilibrado, tiene que ser uno muy equilibrado en las dietas, sobre todo de los chicos. Sobre todo se tienen que alimentar sin excesos, ¿no? Para todos lados, ni para abajo ni para arriba. Pero bueno, esa es una buena cualidad del alfajor. Con respecto a lo que me decías de la tienda online, en realidad nosotros empezamos a hacer pruebas en marzo, no como tienda online, como tienda fantoche, sino como vendiendo en el mercado a nivel online. La verdad que sí, hay un consumo, te diría que bastante bueno, a pesar de que nosotros no lo enfocamos por el tema de volumen, sí por el tema de servicio a los clientes, ¿no? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que veníamos viendo de que hay reclamos de que no encuentran el producto, de que esto es otro. Obviamente, en pandemia en algunas zonas costó al principio, entonces decidimos dar una opción que es vender al precio casi de fábrica, digamos, en www.tiendafantoche.com, y bueno, lanzamos esta semana la venta ahí en productos que antes comercializábamos en colegios, en clubes, en kioscos. Bueno, van a estar ahí con algunas propuestas. ¿Puedo pedir nuevas? ¿Puedo entrar a esa página si querés repetirla y puedo mis alfajores ahí? Sí, tiendafantoche.com. Perfecto. Y Claudio, ¿están entrando también, están ampliando el portfolio? ¿Querés explicarme un poquito cuál es la decisión estratégica ahí? ¿Me contabas algo de galletitas? Sí, nosotros lo que vimos es una oportunidad en galletitas de poder crecer en las categorías. Nosotros no podemos fabricar ni galletitas rellenas, ni pepas, ni nada. Entonces empezamos a hacer alianzas con algunas fábricas y otras empresas en las cuales tenían algunos problemas por solo trabajar con galletitas, donde se había caído el volumen de estas. Son amigos, son gente conocida de la empresa y todo. Entonces empezamos a hacer una serie de productos, entre los cuales el primero que vamos a lanzar es Pepa Fantoche. Nos metemos en un mercado muy grande, con para mi gusto la mejor pepa del mercado y con muy buena calidad. Y bueno, es un proceso el cual llevamos analizando hace bastante, y bueno, empezamos a trabajar. Bien, ahí bueno, se nos cortó, como en tiempo de pandemia siempre les decimos, Ale, pero era muy interesante lo que nos estaba contando Claudio, y yo creo que fue muy extenso y muy abarcativo todo. Quizá nos faltaba un poco el tema control de precios y ellos ingresan en eso, pero fue muy interesante el resto de lo que nos contó Claudio. Así que bueno, vamos a ir ahora... Yo estaba mirando la tienda también ahora.
Ah, estás pidiendo. Sí, estaba mirando, estaba buscando el cuádruple, lo voy a buscar para probarlo porque no lo probé y soy una golosa de los chocolates, así que voy a buscarlo y justo estaba mirando las galletitas, estas pepas que él decía, también la tienen en la tienda Fantoche. Ah, bueno, sí, porque amplían el mercado ahí. Lo que pasa es que los que fabrican alfajores, obviamente, son dos galletitas, es muy simple, con el dulce de leche en el medio, o sea que tienen como el expertise para poder hacer galletitas tranquilamente. Así que bueno, los amigos de Fantoche se están ampliando en eso. Fue Claudio Messina, que es gerente de marketing justamente de Fantoche, esos exquisitos alfajores que me llevaron allá a mi infancia seré en el querido Club Los Once. Ya volvemos. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en somospymes.com. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Estás escuchando Somos Pymes. Continuamos con Somos Pymes Radio y ahora queremos contarte que ICBC le dice sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Sumate y dona vos también. Lo que podés hacer es ingresar a www.icbc.com.ar y entérate cómo hacerlo ahí. Al virus lo frenamos entre todos, ICBC, sí. Y otra recomendación tenemos, porque la obra social, OSDEPIM, te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología donde podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada, sumate a la telemedicina y hacé tu consulta online. Para más información, ingresás a osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando, Charlie. Muy bien, Ale, perfecto. Y estábamos hablando justamente con la gente de Fantoche sobre su nuevo canal online. Pero exacto. Parece que justo por el tema de la pandemia, así como algunos rubros dentro de todos los grandes que fueron perjudicados, hay rubros o hay modalidades que fueron beneficiadas. Por ejemplo, bueno, el comercio online. ¿Qué nos podés contar de eso, Ale? ¿Cuánto ha crecido el comercio online? Ya varias consultoras se están dedicando a analizar esto, porque imagínate que es un medio por el cual hay personas que nunca han experimentado una compra online y hoy es la mayor posibilidad que tenemos. Entonces, según Kantar, esta consultora dice que el 30% de los compradores online desde el comienzo de este aislamiento social ha hecho una compra por primera vez y el 75% dice que lo volvería a hacer. Lo que ellos hablan en cifras de lo que vienen midiendo estos últimos meses, dicen que el comercio electrónico creció en estos 2 meses, lo que les hubiera llevado 2 años en tiempos sin pandemia, fíjate, lo que les hubiera llevado casi 2 años creció. Es impresionante Claro. porque es la única posibilidad que tenemos. Por ejemplo, también encuestaron a los empleados del Correo Argentino. Fíjate que la empresa entre los envíos del correo pasaron de las 450.000 unidades a más de 1,5 millón de unidades que se comercializan a través del correo.
Fíjate vos el monto, la cantidad que está circulando de productos en este momento. Y, sí. Por ejemplo, también lo que informan, dicen que este año se va a reflejar en proporción de 2 dígitos en el comercio total, porque el comercio de la digitalización forzada por esta situación de aislamiento está beneficiando a la mayoría de los locales con la única posibilidad de poder llegar a hacer sus productos a los usuarios, a los consumidores. Y estaban hablando, hay mucha gente que espera en el mes de mayo el famoso hot sale, la posibilidad electrónica de comprar con descuentos, y también se informó que este evento de descuentos especiales, que siempre lo esperamos para el mes de mayo, se va a extender, se va a hacer más adelante el hot sale para que puedan realizar las compras con descuentos. Ah, y se va en a realizar julio, ¿no? Sí, 6, 7 y 8 de julio. Esas son las 3 fechas para el hot sale. Y además también lo que cuentan desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Alberto Calvo decía que en los próximos meses las empresas lo que van a considerar es que la mayoría de los consumidores ha tenido descuentos en su salario. Son pocos los comercios que esto no les va a afectar desde su ingreso económico. El alimenticio sabemos que continúa en alza, pero hay otros sectores como el de indumentaria que los empleados están cobrando un 75% o un 50%. Entonces es esperable que los comercios tengan en cuenta también para el hot sale esta falta de salarios de los consumidores. Va a ser un gran mojón el hot sale. Lo es todos los años, junto con el Black Friday, que creo que viene después. Sí. No soy tan millennial, perdónenme si le fallo con alguna fecha, pero yo creo que son las 2 fechas claves del año. Hay que ver este año, ¿no? Porque le va a faltar una pata clave, que es el turismo. Y sí. Explotan las ventas de pasajes y demás en esta época. Pero bueno, sacando eso, hay que ver. ¿Qué sucede? Porque va a ser también una forma de empezar a tomar el pulso de lo que puede pasar post-pandemia. Si bien en julio veremos qué sucede todavía, cómo estamos y qué pasó con este bendito coronavirus, pero va a ser una señal importante para ver si la gente además adoptó más esto, porque lo que vos decías, Ale, es clave. Una cosa es que lo hagan ahora, muchos por obligación incluso lo están haciendo, y otra cosa es que lo adopten ya después como algo habitual, que eso es lo que deben estar buscando justamente todos los portales y los sitios de internet que venden por allí, y la CASE, ¿no? La Cámara de Comercio Electrónico, que es lo que se dice fidelizar a los clientes y que después de la cuarentena y del aislamiento social obligatorio se siga comprando, se haga más común comprar por internet, porque hay muchísima gente que tiene reticencia, ¿no? A uno le parece que eso le parece mentira, pero bueno, no estamos entre los países más desarrollados en ese sentido. Sí, mucha reticencia. Mira, yo no sé si te habrá pasado, Charlie, a vos y a nuestros oyentes, pero yo conozco mucha gente que no quería hacer compras online con miedo de ingresar el número de tarjeta y qué va a pasar, y alguien va a tener acceso a este número que estoy poniendo, y si alguien va a agarrar los números y va, viste, muchísimo miedo. Y sin embargo, en estos últimos 2 meses han realizado compras online por la necesidad. ¿Y esto qué hizo, como vos decís? Les perdió el miedo. Entonces probablemente sigan siendo consumidores online. Claro, si lo hicieron y les salió bien, ahora también es todo un desafío para la gente que trabaja del otro lado, o sea, los que hacen los deliveries y todo. Porque también, si vos a esta gente que está entrando le haces una mala experiencia, o sea, si al primer pedido que hiciste, como en algún caso pasó los menos, pero bueno, siempre hay quejas. Si vos pedís un libro, por decirte, un producto que se me ocurre ahora, y no te llegó, te tardó y te pasaste la cuarentena sin ese libro, que tampoco es indispensable, pero es tu pedido online, digamos, bueno, ahí ya a ese cliente no lo haces volver, porque dice, no lo usaba, tenía miedo. Cuando lo uso no me lo traen, bueno. Pero son cositas también son desafíos para el que está del otro lado, ¿no? Si todo funciona correcto, yo puedo hablar por mí, a mí me funcionó perfecto todo lo que pedí durante esta cuarentena vía online. Así que, ¿ya eras comprador online vos? Chapo. Sí, era comprador online, pero un 50-50. No era 100% online, pero ahora sí. Porque, por ejemplo, con los alimentos es algo clave. Los alimentos iba muchas veces a comprar, ahora lo pido online. Así que bueno. Ojalá, porque en el mundo es lo que se está haciendo, y si bien no va a copar todo, puede ser
un mix entre las tiendas físicas cuando todo vuelva a la normalidad y la modalidad online. Pero ahora, Ale, si a vos te parece, nos vamos a dar un gusto en esta mañana. Porque vamos a hablar con un experto, con alguien que del tema que vamos a hablar, creo que nadie lo maneja como él, pero además un amigo. Vamos a hablar con César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Casi que no hace falta decirlo, pero lo vamos a decir, que es tributarista. Y vamos a hablar, amigos, de impuestos. No se espanten. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, Carlos. Un gusto saludar y gracias por la presentación. Bueno, nos toca hablar, tendríamos que hablar de temas un poquito que nos divirtieran, como pueden ser a veces los autos clásicos, ¿no? Pero vamos a hablar de impuestos, no nos vamos a distraer. No, hoy no. Tenemos muchísima tela para cortar, pero arranquemos, si te parece, César, por los créditos a tasa cero, que ahí no sería tanto impuesto, sino que sería más del lado de lo que te dan a una tasa súper conveniente, por supuesto. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves esa medida? ¿Cómo ves la instrumentación? La verdad es que la idea es muy buena porque los monotributistas y los autónomos, que son pequeños contribuyentes, la están pasando muy mal con la cuarentena, que es la prohibición de actividades. Y la realidad es que cuando hay un problema de estas características, que es de mantención, es como que el foco de incendio hay que apagarlo con agilidad, con rapidez y tiene que ser oportuno. Me adelanto a darte un concepto. La idea es muy buena. La burocracia estatal traba y complica. Imagínate que los monotributistas, al ser pequeños contribuyentes, no tienen toda una estructura de apoyo y de asesoramiento y de auxilio para todos los trámites que representan. Y en algunos casos han sido rechazadas las solicitudes, pero vamos a decir de qué se trata esto. Se trata de un préstamo que está en el orden entre 50 y 150 mil pesos. No los 150 mil van para todos, sino más o menos desde 50 a 150 que se va a pagar por parte del Estado en tres cuotas acreditadas en las tarjetas de crédito. Lo de las tarjetas de crédito es básico porque el Estado lo que no quiere es que esto vaya al dólar, sino que vaya a consumo directo. Claro, de esa manera te lo impide directamente, no podés comprar dólares con esa plata. Exactamente, y son en tres cuotas, o sea, al que le corresponde 150, que es el mejor de los casos, casi en el paraíso, le van a dar en tres cuotas de 50. ¿Cómo se paga esto? Se paga sin ningún interés. Esto es muy bueno, con esta inflación y sin interés, el interés se hace cargo el Estado. Esa es una buena situación para el monotributista. Hay tres meses de gracia y empieza a pagar desde octubre. En octubre esperemos que esta pandemia afloje un poco y los monotributistas y los autónomos puedan volver a su trabajo. Entonces, para hacerte un resumen, la idea es buena, la burocracia estatal complica un poco. Ese es un tema, César. Pero bueno, tienen que seguir, lo que no tenés es perdón del impuesto, ¿no? Perdón, uso esa palabra, por ahí es otra, exención, postergación. O sea, tenés que seguir mes a mes como monotributista pagando el monotributo. Sí, esta es una crítica que estoy haciendo. Mirando qué han hecho otros países con relación a los impuestos, y ahora no solamente hablo de los monotributistas, sino hablo de todos los contribuyentes. Contribuyentes que tienen sus negocios cerrados, sus fábricas cerradas, y en algunos casos con muy pocas operaciones. Desde ese punto de vista hay que mantener la fuente laboral, hay que mantener todos los gastos de estructura, los costos fijos, y gran parte de los países, yo diría, Carlos, la mayoría de los países han postergado los vencimientos de impuestos. Esto no ha pasado en la Argentina. La Argentina, las medidas más importantes han sido, de alguna manera, dar un subsidio salarial de la mitad del salario de febrero a algunas de las empresas que se presentaron, que no fueron pocas,
Pero desde el punto de vista estrictamente impositivo no ha habido ninguna postergación, es decir, que el IVA vence, las cuotas de prórroga vencen, las cuotas de monotributos vencen, todo esto no ha sido postergado. Pero la paradoja es que si bien no se postergó, la recaudación siguió cayendo. O sea, la recaudación de abril fue se cayó a pedazos. ¿Cómo era de prever? Sí, eso se debe sobre todo a impago, ¿no? Eso se debe a que alguien no pagó, o sea, que la gente empezó a no pagar el impuesto de motu propio. Claro, sí, si tenía compromisos para pagar, no pagaron porque están privilegiando las fuentes de trabajo. Entonces, lo que se necesita es algún tipo de postergación de vencimientos. Y quiero aclarar esto, postergación no es regalo. O sea, es pagarlo, pero un poco más tarde, cuando pase este efecto de la cuarentena y donde se puedan volver a todas las actividades. Claro. Carlos, creo que hay muchas actividades que, aun cuando se libere la cuarentena, van a cambiar mucho. Imagínate cines, teatros, restaurantes, casinos, bingo, espectáculos. Todas esas actividades que también generan mucho trabajo, mano de obra y mueve un poco la economía, eso va a cambiar radicalmente, por lo menos acá a fin de año. Sí, totalmente, y va a haber que reestructurar todo de nuevo. Bueno, y la famosa reforma tributaria, si querés después te aprovecho todo tu conocimiento, sí, para hablar un poco de lo que pasa con lo tributario en la Argentina, pero me detengo un segundito más en la parte de los créditos, porque también el Banco Central sacó un comunicado que obliga a la banca privada a otorgar créditos a 24% liquidando el LELIC, y va a haber sanciones para los que no lo hagan. Eso es como un crédito más que se suma a los que ya estábamos hablando. Sí, es un crédito, vamos a decirlo de esta manera, a tasa negativa. Tasa negativa es cuando el interés es inferior a la inflación. Si se proyecta una inflación aproximada del 50% anual, que te cobren un 24% es barato. Por eso los bancos están preocupados no solamente por el tema de la tasa, sino también están preocupados por la solvencia. O sea, después de la cuarentena va a haber mucha cesación de pago de las empresas, van a quedar muy mal heridas y algunas seguramente van a ir a un concurso o una quiebra, porque no van a poder sostener. Imagínate, Carlos, que en la Argentina gran parte de las pymes viven al día. Entonces, de repente venían a 100 kilómetros por hora y tuvieron que frenar de golpe y no tienen en este momento reservas ni resto como para poder hacer frente. Entonces, los bancos lo que tienen es la preocupación de si van a poder recuperar el crédito que han otorgado, ¿no? Claro, sí, totalmente, porque la situación posterior va a seguir siendo delicada. Sí. César, te voy a hacer una pregunta a mi compañera. Sí. Alejandra Dirazar te quiere hacer una pregunta. Con todo gusto. César, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estaba escuchándote y me gustaría saber qué opinas vos, qué te parece de las medidas que viene tomando el gobierno, medidas económicas, estos créditos, la asistencia de sueldos. ¿Crees que son suficientes o opinas que el Estado debería estar un poco más presente económicamente? Yo creo que, como ha surgido en muchos de los diálogos y lo que leemos en los diarios, el gobierno ha tomado medidas muy fuertes respecto de la cuarentena para proteger la salud. Creo que desde el punto de vista económico se ha subestimado un poco los efectos que produce esto. Hay algunas de las medidas que están tomando que son buenas. A mi gusto son insuficientes porque creo que en el caso de los contribuyentes, que Alejandra, entendé que los contribuyentes son los que sostienen el gasto público, con lo cual hoy en día necesitan el Estado presente, y desde ese punto de vista necesitan más ayuda. Una de las asignaturas pendientes es la postergación de las rutinas de impuestos. El contribuyente, el empresario, hoy necesita un respirador. Un respirador, en términos
metafóricos, como para poder seguir viviendo y no tener la presión de tener que pagar las cuotas de las prórrogas de los impuestos, el SICORE, las cargas sociales, ahora vence en este mes, la semana que viene, empieza a vencer todas las declaraciones juradas anuales de ganancias de las empresas que cierran sus ejercicios en diciembre, que son la mayoría, y no ha habido postergación hasta ahora, y yo creo que muchas empresas no van a poder pagar. Entonces, respondiendo concretamente tu pregunta, creo que algunas medidas son buenas, pero insuficientes. Bárbaro. Bien, César. Bueno, ahora te llevo a este leviatán que es la estructura tributaria argentina. Vamos a ir por partes a este monstruo, ¿no? Que asfixia a algunos y a otros los deja totalmente exentos. Vos, si tuvieras que elegir el talón de Aquiles de esto, yo sé que tiene muchas fallas el sistema tributario argentino, pero ¿cuál sería la madre? La que vos dirías, mirá, yo si hay una reforma tributaria, esto es lo primero que hago. Sí, la realidad es que la madre es que no es un sistema. Ha sido un conjunto de parches a lo largo de varias décadas, donde lejos de tener un sistema, tenemos una cantidad de impuestos entre nación, provincia y municipio, porque las tres tienen potestades para cobrar impuestos. Hay 164 tributos vigentes en la Argentina, con lo cual no es un sistema. Y hay algo más, creo que el sistema es, el sistema que no es sistema, pero vamos a llamarlo sistema, tiene una gran complejidad por la cantidad de tributos vigentes. Y por el otro lado, hay una alta carga fiscal contaminados con impuestos distorsivos. ¿Qué son los impuestos distorsivos? Los que generan un daño a la actividad económica. El peor impuesto distorsivo es ingresos brutos, que lo cobran las provincias, y después otro impuesto distorsivo es el impuesto al cheque, que le dicen, pero es el impuesto a los débitos y crédito bancario. Otro impuesto distorsivo son las retención de exportaciones, porque afecta a nuestras exportaciones respecto de los países que venden los mismos productos que nosotros y no lo tienen. Solo 9 países en el mundo tienen este impuesto a las exportaciones. Yo creo que hay que reformular y hacer de nuevo, pero el punto de partida es modificar la ley de coparticipación federal de impuestos, que es la ley que distribuye los impuestos entre la nación y las provincias. Hasta que no se modifique esto, no se va a poder eliminar ingresos brutos, no se va a poder simplificar el sistema tributario. Fíjate que hay 9 impuestos que recaudan el 90% de la recaudación. Entonces estarían como sobrando 150, ¿no? Claro, y no quiero ni preguntarte cuántos hay en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos simplifica en 3 o 4 todo su carga impositiva. Sí, no son más de 10, porque también hay impuestos estaduales en Estados Unidos, pero es muy simple el sistema, es muy simple. La verdad que la Argentina es complejo. Cuando en alguna oportunidad potenciales inversores venían a que le expliquemos cómo es el sistema tributario en la Argentina, porque obviamente todo inversor tiene que saber qué impuestos tiene que pagar. Bueno, cuando empezábamos a contarle la cantidad de tributos, nación, provincia, municipios, que quedaban espantados, salían espantados de lo que es el sistema tributario en la Argentina. Brasil también es muy complejo, ¿sí? Pero digo, Brasil es muy complejo, pero lo hemos hablado alguna vez, César, ellos lograron depurar un poco. ¿Es así? Sí, ellos depuraron un poco, hicieron hace 3 años una gran reforma laboral, que la Argentina todavía la tiene pendiente. Entonces es un poco más competitivo. Junto con la tributaria. Es un poco más competitivo, sí. Claro, eso nos haría competitivos puertas para afuera, para atraer inversiones, para, como vos decís, algo increíble que un país exportador tenga un impuesto que se llame retenciones a la exportación. Eso no lo, yo creo que un extranjero directamente no lo puede entender, pero más allá de eso, puertas para adentro, una gran falla también es que pagan pocos
O sea, pocos pagan mucho y muchos no pagan nada. Porque eso también es una gran distorsión, es una competencia desleal entre el comercio que, por ejemplo, paga todos los impuestos y el comercio ilegal que no paga nada y puede vender más barato y entonces tiene más gente comprándole a él, ¿no? No, es totalmente así, Carlos. La realidad es que muy poca gente sostiene todo el sistema tributario y todo el gasto público y la informalidad en situación de crisis, en situación de inflación, viene aumentando y la informalidad significa competencia desleal, como vos bien decís. La competencia desleal es que el empresario que paga impuestos respecto del que no paga impuestos no puede competir con tanta presión fiscal. Por eso, cuando la presión fiscal es muy alta, lo que genera es un gran premio a la informalidad. Porque el que está en la informalidad está ganando competitividad, ¿no? Entonces, paradójicamente, los países escandinavos, que son los que tienen récord de presión fiscal, supera el 50% del PBI, paradójicamente en esos países con sistemas muy simples no hay evasión prácticamente. No hay evasión y además Dinamarca, por ejemplo, votó en contra de la reducción de impuestos que el gobierno quiere hacer para que justamente lleguen más empresas extranjeras e inviertan. Vos fíjate que están del otro lado, ¿no? Pero del lado virtuoso del círculo, no del vicioso. Sí. Pero los daneses dijeron, no nos toquen los impuestos, déjenlos como claro. Están, queremos pagar. Claro, bueno, esa es una discusión importante porque en los últimos 10 años hay 20 países muy importantes que han reducido la presión fiscal para atraer inversiones. Entonces hoy se está dando en el mundo, previo a la pandemia, una competencia muy grande quien atrae inversiones. El ejemplo muy importante de cómo se llegó a través de un sistema tributario reducido a atraer muchas inversiones ha sido Irlanda. Irlanda antes de... Le llevó 10 años, ¿sí? Pero Irlanda, antes de empezar a reducir los impuestos, la situación económica y social era muy mala y hizo una política de dos ejes. El primer eje, una austeridad importante en el gasto público. Y el segundo eje, tuvo una reducción importante de la presión fiscal y eso hizo de que se instale Apple, Google y Facebook y muchas empresas con mucha tecnología y que demanden también bastante mano de obra. Y hoy Irlanda es un país muy muy importante respecto de la cantidad de inversiones y respecto del crecimiento económico que ha tenido en los últimos años. Le llevó 10 años esto, porque esto no se hace de un día para otro. Se habló del milagro verde y del tigre celta. Pasaron de estar en crisis. Ahora, César, porque tengo dos más cortitas, aunque me quedaría todo el día hablando con vos, pero una es esta. Las soluciones a la vista son claras, pero no podemos aplicarlas. Esas dos que aplicó Irlanda, ¿cuál es el mayor impedimento en la Argentina, hablando claro, para que no se disponga esa reforma tributaria? Bueno, justamente yo creo que una de las limitaciones que tenemos es a la Argentina no le gusta ser austero con el gasto público. La austeridad del gasto público, parecería como que el gasto público lo paga otro, ¿sí? Entonces, claro. Y en realidad lo están financiando poca gente. El 20% de los contribuyentes financian el 80% del gasto público. Con lo cual digo... Bueno, son muy pocos los que aportan y no hay un concepto social, sociológico, ¿sí?, de que el gasto público lo pagamos entre todos. Entonces, se le pide al Estado que más subsidio, más presencia, más esto, más lo otro, pero después alguien tiene que poner la plata. Sí, y no, pero yo te agrego algo, pero sí hay una conciencia de que lo pagan otros, en los que van, por ejemplo, a tirar piedras al Congreso cuando se quiere hacer una reforma. Esos son los que no pagan y quieren seguir no pagando. Porque esa es otra cuestión también social. No hay conciencia, digamos, en estos países escandinavos que te citaba, el evasor no puede andar por la calle.
tiene un reproche claro. social muy importante. Hay sentimientos morales muy arraigados. El evasor está perjudicando al estado de beneficencia que tiene el Estado, valga esta redundancia. En estos claro, países sí, lo sí. que se logra es un estado de beneficio. En realidad se llama estado de bienestar. O sea, el Estado le da buena salud, buena educación, buena seguridad, buen confort de vida, pero te cobra mucho impuesto. Entonces, aquel que está en la informalidad perjudica a los que quieren gozar de este estado de bienestar. Está clarísimo. César, la última que te hago, sé que es una respuesta obvia que el impuesto a la riqueza lo vas a criticar, pero yo te pediría que me des el fundamento, así como me hablaste de los fundamentos de la alta presión fiscal, el fundamento de por qué ese impuesto es inviable. El famoso sí. este de la riqueza. No, no. De la grande riqueza. Es muy fácil. Mira, en la Argentina es uno de los pocos países que tiene vigente un impuesto que se llama impuesto a los bienes personales, ¿sí? Este impuesto a los bienes personales, digo, hay un 15% de los países en el mundo lo tiene, en Europa lo tiene solamente España, solo en algunas comunas. En la Argentina, el impuesto hasta el año 2018, ¿sí? El impuesto tenía una alícuota única del 0,25%, ¿sí? Una alícuota bien razonable, tirando a baja, pero es lo que tiene que existir respecto de lo que se grava, que es un patrimonio. Ese impuesto a los bienes personales nació hace 30 años, ¿sí? Y se lo llamó, vos eras muy joven, impuesto a la riqueza, ¿sí? Así se lo llamó este impuesto a los bienes personales. Hoy empieza a pagar este impuesto aquel que tiene más de 2 millones de pesos. En España, 700.000 euros es el mínimo no imponible. En la Argentina, 2 millones de pesos. Ya sería rico para pagar este impuesto. La ley de solidaridad de fin del año pasado aumentó este impuesto de manera exorbitante, llevándolo a la alícuota máxima del 2,25%. 2,25% para los activos en el exterior es un despropósito de lo que es un impuesto que grava el patrimonio, teniendo en cuenta que también se paga patente de los autos y después se paga bienes personales por los autos, se paga impuesto inmobiliario y después se paga impuesto a los bienes personales sobre los inmuebles. Entonces, digo, ya ese impuesto a los bienes personales es un impuesto excesivo, es un impuesto que en algunos casos puede resultar confiscatorio. Confiscatorio es cuando afecta un derecho constitucional. Ahora, si además se quiere poner un impuesto a las grandes fortunas, que grava exactamente lo mismo, estaría duplicando la gravabilidad y según lo que ha aparecido de este proyecto, porque todavía no está el texto, llegaría a una alícuota superior, la máxima, al 3,5%. Entonces vos sumás 3,5% de impuesto a las grandes fortunas, 2,25% de impuesto sobre los bienes personales, que grava lo mismo, estarías en un 5,75%. Entonces, ¿qué quiero decir? Sumando las dos alícuotas, es casi seguro que genere confiscatoriedad. ¿Qué es confiscatorio? Cuando el impuesto te absorbe gran parte de la renta o del capital. Imagínate que alguien tenga invertido su patrimonio en el exterior en bonos del Tesoro americano. ¿Cuánto rindió el año pasado estos bonos? Rindió el 1,8%. Pero va a tener que pagar el contribuyente 2,25 de bienes personales sobre esa inversión, y después va a venir el impuesto a las altas fortunas, que le va a gravar con el 3,5%. Le absorbió absolutamente toda la renta y una parte del capital, porque tuvo que vender ese capital para pagar el impuesto. Bueno, la Constitución Nacional, que es la madre de todas las normas, la que mayor jerarquía tiene, establece una serie de derechos y garantías para los contribuyentes ante el avance del Estado. Una de las garantías es el derecho a propiedad.
Cuando el impuesto es confiscatorio, está afectando la propiedad privada. Porque el impuesto está comiendo no solo toda la renta, en el ejemplo que te di, sino también una parte del capital. Y hay jurisprudencia de la Corte que establece que cuando el impuesto es excesivo, exorbitante, y absorbe gran parte de la renta, y en este caso, con el ejemplo que te di, también del capital, afecta la propiedad privada y esa confiscatoriedad resulta inconstitucional el impuesto. Perfecto, César. Clarito, nadie lo puede explicar como vos. Es inconstitucional, con lo cual catarata de juicios si es que sale adelante ese impuesto, que van a llegar a la Corte, por supuesto, y aguantarán quienes tienen espalda y quienes no, de esperar la decisión de la Corte y demás. Tema para otro día. Te agradecemos muchísimo, César. Siempre es un gusto hablar con vos. En algún otro momento más distendidos, bueno, hablaremos por de autos clásicos. Por suerte acá, Carlos, algo salió bien. Por suerte algo salió bien con nuestra comunicación. Esperemos que pase lo mismo con la reforma tributaria. Te mando un abrazo gigante. Igualmente, feliz domingo. Gracias. Fue César Litvin, es tributarista, uno de los que más saben en la Argentina, de el estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en somospymes.com. Conocé los nuevos artefactos LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regálale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio. Continuamos con nuestro programa ya a la segunda hora. Para todos aquellos que quieran revivir también las entrevistas de cada uno de los programas, lo pueden hacer en nuestra página web somospymes.com.ar. Pero ahora te cuento que ICBC le dice sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Sumate y dona vos también. Ingresá a www.icbc.com.ar y entérate cómo al virus lo frenamos entre todos. ICBC, sí. Y además queremos contarte que la obra social, o de PIM, te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctoros de PIM, un servicio de alta tecnología donde podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar a osdepim.com.ar y seguilos en las redes sociales.
Os de PIM te estamos cuidando. Charlie, ¿andas por ahí? Acá estoy, por supuesto, y vamos ya mismo, sin demoras, al encuentro de nuestra próxima, nuestro próximo entrevistado. Vamos a hablar con Claudio, con Gustavo, ahora le voy a explicar por qué el fallido, él ya lo debe estar acostumbrado. Gustavo Marangoni, politólogo, docente y expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Hola, buen día, Carlos, gracias por llamar. Perdón por el lapsus, pero seguro estás acostumbrado a esto, ¿no? A los que somos futboleros. Me ha pasado una que otra vez. Te vinculamos con Claudio, aquel número 5 fino de Independiente y Boca. Bueno, pero te queríamos consultar por otro tema justamente que nos preocupan en estos días y que vos manejás muy, muy bien. Vayamos primero, si te parece, al tema default, Gustavo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede pasar? Mañana es día clave. Bueno, obviamente que el resultado de los bonistas, digamos, a la propuesta argentina no ha sido, me imagino, el esperado, ni mucho menos por parte del gobierno nacional. Así que si sabíamos que iba a ser una negociación dura y difícil en virtud del monto que está involucrado, hemos tenido la ratificación el viernes. Frente a aquí se abren distintas posibilidades. Una, que yo creo que no es la deseada por la mayor parte de los jugadores, es que se vaya al default. La otra es la posibilidad de, con un poco más de tiempo, digamos, hasta el 22 de mayo, que es lo que algunos barajan como fecha, negociar, poner un poco más de carne en la parrilla y lograr algún tipo de acuerdo. Y la otra es una postergación más allá del 22, ya sea bajo la forma del pago de los tres bonos que se incumplieron el 22 de abril o algún tipo de standstill o postergación de los tiempos como para dar más oxígeno y evitar la salida de la asignación de pago. Uh-huh. Gustavo, ¿cuánto ayuda que, por ejemplo, 150 prestigiosos economistas apoyen la propuesta argentina? Ya nos apoya el fondo, pero ¿ayuda de algo cuando te sentás en la mesa realmente a negociar con un acreedor para que acepte tu propuesta? No, yo creo que en esa mesa no ayuda. Es decir, es un elemento testimonial que, por supuesto, habla de cierto estado anímico en la comunidad académica, pero no creo realmente que conmueva mucho a los tenedores de bonos una nota de, digamos, firmada por 150, por 300 o por 1000, ¿no? Creo que estamos hablando de protagonistas que son bastante impermeables a ese tipo de manifestaciones. De todas maneras, no está mal que se hagan, no está mal que se vaya creando un clima de que refleje el apoyo de la posición argentina, pero además no se trata, Carlos, de ninguna especulación de parte mía lo que estoy diciendo. De hecho, el viernes el resultado que fue ese, independientemente de las declaraciones de economistas argentinos e internacionales apoyando la propuesta nacional. Sí, ¿y vos qué opinás de la propuesta? Yo creo que la propuesta Argentina es un buen punto de partida si vos lo que querés expresar son dos cosas. Primero, que tenés voluntad de pago, y segundo, que no querés llegar a un arreglo que sea pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que vos digas, bueno, me comprometo a pagar cualquier cosa y después, en todo caso, veo. Ahora, evidentemente, la respuesta que obtuvo es un llamado a que, evidentemente, vas a tener que repensar algunos puntos de esa estrategia o de esa propuesta inicial, si vos lo que querés es llegar a un acuerdo. Convengamos una cosa, nadie arranca una negociación con su postura más generosa. Cuando vos comenzás una negociación, presentás tu lado más mezquino, si me permitís ponerlo entre comillas, y después decís, para ceder tengo tiempo. Bueno, los tiempos empezaron a jugar, porque el viernes la respuesta fue tan contundente que si tu propósito es evitar el default, bueno, se supone que vas a tener que sentarte a la mesa probablemente con otro tipo de actitud ahora que poroteaste. Es decir, ahora ya tenés un poroteo. En principio, si los trascendidos son fidedignos, quienes acudieron
a canjear los bonos con quita, estarían en el orden del 15 o no llegarían al 20%. Bueno, ya más o menos sabes cuántos pares son tres botas, sabes que el 80% no te acompaña, que estás muy lejos del 66% que se requiere para algunos bonos y el 75% por el otro, así que tendrás que hacer algún tipo de esfuerzo adicional que tampoco tiene tanto margen como para que ofrezca mucho, porque de más está decir que la situación de la Argentina, que ya no era buena en este contexto de la pandemia, está peor, por lo menos para este año. Me imagino que para los acreedores hay cierta pretensión de que al menos o el año que viene o el otro se empiece a hacer algún tipo de aporte y sobre todo también modificar el cupón, es decir, la tasa de interés, que en la propuesta argentina tiene un promedio de 2.33 y ahí estarían ambicionando algo más, además del reconocimiento de los intereses caídos durante los tres años que no pagues los servicios de la deuda. Bien, por ese lado podría venir lo que se considera en la jerga como el endulzante, ¿no? O el sweet. Sí, porque a ver, ahí se barajaron siempre muchas alternativas, inclusive algunos se ilusionaban con que el fondo pusiese aporte, digamos, de capital como para poner plata fresca ahora y destrabar, pero la verdad que la actitud del fondo, que era de acompañamiento moral dos días antes del cierre de la propuesta, dijo, bueno, esto es una cuestión bilateral entre los acreedores y la Argentina. Por eso digo que el tema de los apoyos en las palabras, por supuesto que cambian las escalas, pero a veces cuando uno está en un mal momento hay un montón de gente que te dice, contá conmigo para lo que necesites. Ahora, una cosa es esa declaración y después están los que ponen la mano en el bolsillo y efectivamente ayudan, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, mañana pasa algo también en la provincia de Buenos Aires, porque mañana vence, si bien es un vencimiento chico, también ahí tenemos el pulso con Kicillof, ¿no? Una muy mala señal si cayera en default, aunque es muy difícil que pase porque, repito, es baja la suma, ¿no? Exactamente, pero bueno, de alguna manera lo que pasó en esta semana a nivel nacional, muchos recordaron el enero de Kicillof en materia de deuda, es decir, de la manifestación de señalar primero que no estaban los recursos para pagar y luego, digamos, ya más cercano a la fecha, al deadline, donde había que pagar sí o sí, se lo terminó haciendo. Con lo cual me parece que tanto en esa oportunidad como en esta, está claro que tanto la Administración Nacional como la Administración Provincial por el momento muestran la vocación de tratar de hacer lo posible para evitar el default, porque me parece que a esta altura del partido no hay que explicarle a nadie cuáles son los inconvenientes que trae una situación como esta, y aquí no se aplicaría el dicho de que le hace una raya más al tigre, porque acá sí le hace una raya más al tigre. La verdad que con una economía que se ha desplomado como consecuencia primero de la mega devaluación de abril de 2018, luego del reperfilamiento del 2019 y ahora con el tema de la pandemia, agregarle además una situación de cesación de pagos, creo que no sería lo ideal ni mucho menos. No, ojalá que no se llegue a esa situación, ojalá que no haya default. Te llevo a la parte más política, Gustavo. ¿Cómo considerás que está llevando el gobierno la cuestión del COVID-19? ¿Vos creés, como algunos, que está haciendo un uso político de la pandemia? Mira, en general, los que hacen política siempre le ponen la impronta política a todo. A veces en las reuniones familiares o cuando uno habla con aquellos amigos que nunca se han involucrado con el tema político, decir, bueno, no hay que hacer política con la educación, no hay que hacer política con la salud, no hay, pues, bueno, pero entonces no harías política con nada. Los que se dedican a la política justamente tienen una visión política de las cosas, por lo tanto hacen política con todo. Primer elemento, sí, digamos, conceptual. Ahora, después puede ser buena o mala política. Yo creo que la primera reacción del gobierno frente a esto, allá por marzo, fue decir, bueno, esto evidentemente es una amenaza muy grande, nosotros no tenemos recursos ni económicos ni el sistema sanitario lo suficientemente importante como para hacerle frente de entrada, así que ganemos tiempo, cortemos todo. Y eso, de alguna manera, trajo algunos resultados, trajo un resultado positivo importante que hoy se traduce en la cantidad o en la baja cantidad de fallecidos. Uno siempre lamenta, pero que bueno, en este caso estamos obligados a verlo con una perspectiva
positiva porque son muchos menos de lo que están en los países de la región y casi todos los países del mundo. Pero, obviamente, la medicina que se está utilizando para esto es muy cara, porque el confinamiento, la cuarentena, justamente implica el hecho de dejar de circular, y dejar de circular mata la economía, que la economía capitalista vive de la circulación. Totalmente. Y alguien decía, si bien es muy importante, o quizá el instrumento más importante, porque ¿quién lo puede negar? Lo hemos discutido mucho todo este tiempo, todo el mundo ha dicho eso, digamos. Si te morís, no hay otra chance. Ya está, para el que murió, murió. Pero si vos decís, es, la salud es, vamos a hacer la alegoría, del instrumento más importante, si queremos, de esta sinfónica. Pero muchos ya están sin duda, diciendo, pero no podemos matar el otro instrumento, que también es, tiene que ser al unísono, todo tiene que ser una sinfonía y salir adelante. Bueno, el otro instrumento es la economía, ¿no? Creo que ahora lo están viendo, por eso lo abren un poco. Indiscutiblemente, porque, a ver, en el fondo, digamos, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hicieron el viernes en la conferencia de prensa lo que tenían que hacer. Es una fuerte alocución por el tema de la salud, pero después terminar abriendo algunos sectores de la economía para que todo no se termine de desplomar. Porque si no, fíjate lo que ya empezaba a suceder. Si a vos te colapsa el sistema económico, te empieza a colapsar el sistema sanitario. Fíjate que hay hospitales o clínicas privadas que empezaron a proponerle descuentos a sus médicos y enfermeras. ¿Por qué? Porque el tener los hospitales o las clínicas privadas cerradas y solamente disponibles para el COVID hizo que postergaran cirugías programadas, consultorios externos y otro tipo de estudios que son los que le generan la facturación. Entonces, al perder facturación, pierden la capacidad de poder cumplir en tiempo y forma con los salarios de quienes están en la primera línea del frente de batalla. Pero podríamos dar otros ejemplos saliendo del plano de la salud, digamos, y decir, bueno, hay muchos sectores que al no funcionar no solo perjudican a sus trabajadores y empresarios, sino que también dejan de aportar los recursos al fisco en los tres niveles de gobierno, nación, provincia y municipio, y esto, que tienen que pagar los insumos y tienen que pagar todo lo que se requiere para hacer frente a la pandemia y a todas las demás obligaciones, bueno, carecen del dinero para poder hacerlo, y eso también te genera problemas adicionales. Entonces, tenés que combinar las dos cosas. Por supuesto que es siempre más fácil, en este caso para mí, poder decirlo desde la comodidad de mi casa en una entrevista radial, que aquel que tiene que tomar la determinación y tiene que estar todos los días calibrando cuál es la medida, que nunca es exacta, que nunca es perfecta, que siempre va a dejar descontento, porque si habilitas una actividad primero, la otra te dice por qué el sí, yo no. Pero bueno, de eso se trata justamente también la política, de tomar decisiones que afectan intereses y que no dejan a todos contentos, porque el día que todos se queden contentos por una determinación de la política, se terminó la política, digamos. Claro, exactamente, está muy buena esa reflexión, Gustavo. Te llevo un caso puntual ahora, de las últimas semanas, que fue la salida de Alejandro Vanoni de la ANSES y el cambio ¿no? repentino, o por lo menos se venía diciendo, pero cuando se tomó la decisión fue repentino de poner allí a Raberta, ¿no? Que es como suponen muchos, quizá no sé si vos la conocés tan a fondo, pero bueno, no era justamente una persona con trayectoria como para poner ahí. A ver, vamos a plantearlo de esta manera, para empezar de atrás hacia adelante. La ANSES tiene como dos brazos. Un brazo que tendría o requeriría una fuerte expertise financiera. ¿Por qué? Porque al manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el principal fondo inversor de la Argentina, ahí necesitas a alguien que conozca mucho el número de inversiones, de finanzas, de acciones, de bonos, de títulos. Y por el otro lado tiene un brazo que es estrictamente territorial. Cuando vos vas a cada ciudad de la República Argentina, a cada pueblo de la República Argentina, además de encontrarte la plaza, el municipio y la iglesia, te encontrás con la sede del ANSES y del PAN. Entonces yo te diría... Sí, es así. Exactamente, y que tiene recursos y que los funcionarios políticos del PAMI y del ANSES en esas ciudades y en esos pueblos muchas veces tienen más capacidad de hacer cosas que la que tienen los propios intendentes, porque dan subsidios, jubilaciones, asignaciones, internaciones, medicamentos, bolsas de alimentos, etcétera. Entonces yo te diría, a priori, me parece que el perfil de Raberta es más del brazo
territorial y capilar del ANSES en todo el país, y que ahora, justamente se ha conocido ayer, el hecho de que Luciano Clery, que era parte del equipo de Guzmán para negociar la deuda, es decir, un experto en finanzas, va a gerenciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces te diría que ahí tenés la lógica política, donde el uno o la uno, en este caso, es una persona de trayectoria política de territorio, que va a estar complementada por alguien que se dedica a la finanza. Claro, clarísimo. Sí, tenés cubierta la pata técnica, digamos, con esta nueva incorporación del equipo de Guzmán. Para cerrar este tema, también se decía que, bueno, que Vanoli no había apurado la designación de directores en las empresas. ¿Te acordás? Ese era un clásico del kirchnerismo. Sí, a ver, anterior, en los motivos por los que se pudo haber ido, algunos le atribuían este que mencionás vos, otros decían el famoso viernes del pago de los jubilados y el diagrama que había hecho él, la demora en pagar la IFE, etcétera. Bueno, eso la verdad que lo sabrán quienes están muy dedicados a la cocina o tienen información muy finita de lo que pasa adentro. Lo cierto es que se fue. Ahora, evidentemente no se fue tan mal en términos políticos, porque inmediatamente le dieron una responsabilidad que, si bien no es del mismo peso que la ANSES, no carece de importancia, que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que, bueno, se dedica justamente a regular todo lo que tiene que ver con las ART, ¿no? Así que, evidentemente, tan mal no se ha ido, o tan mal conceptuado no debe estar dentro del gobierno para que inmediatamente le suplan un cargo por otro. Claro, eso es verdad. Sí. No fue tanto, digamos, el castigo, entre comillas. Por último, Gustavo, te quiero preguntar. Yo sé que no lo tomes por el lado de la futurología, sino desde el lado de la parte técnica, que vos conocés muy bien. Se habla, siempre está el fantasma, y hay que decirlo con muchísimo cuidado, la palabra hiperinflación. No ahora, porque obviamente sabemos que la pandemia congeló todo. Pero, ¿está ese riesgo a futuro? ¿Está esa posibilidad? ¿Por qué canales se podría cerrar esa chance o se podría abrir? ¿Cómo lo observás vos? Bueno, vos lo señalaste muy bien. En el plano inmediato vos tenés una recesión tan grande que, de hecho, la inflación que se espera para el mes de abril, que se conocerá esta semana, muchos la ponen alrededor del 2%, aún con altos niveles de emisión. Y es probable que en mayo y en junio vos te encuentres con niveles de inflación bastante, entre comillas, razonable para lo que es la irrazonable historia argentina en materia de inflación. Ahora, sin duda que en tanto y en cuanto el principal recurso de financiamiento de los apoyos que el gobierno está dando a los perjudicados por el COVID surge de la Casa de la Moneda, tendrás que tener para mediano plazo una estrategia para esterilizar esa enorme cantidad de billetes que vos estás largando al mercado. Por eso, y ahí volvemos de alguna manera a la primera parte de esta entrevista, sería muy importante poder cerrar el acuerdo con los acreedores, porque si no, vas a tener presiones cambiarias por el lado de aquellos que se sienten desplazados desde lo financiero por el no acuerdo, sumado a una política monetaria muy expansiva que, ante un Banco Central que todavía en materia de mediano y largo plazo no se plantea, digamos, cuáles pueden ser las políticas de reabsorción de eso, va a generar incertidumbre y abrir una posibilidad de, por lo menos, de mayor inflación, ¿no? Que pensemos que para un país que el año pasado ha tenido 55% de inflación, bueno, hablar de mayor inflación ya es hablar de temas más que relevantes, porque somos uno de los patitos feos del mundo en materia de inflación, de los pocos que quedan, ¿no? Muy pocos. Técnicamente, Gustavo, son tres dígitos, ¿no? Para que se considere hiper. ¿O hay otras patas? Sí, hay algunos plantean, bueno, que si tenés tres meses seguidos con una inflación superior al 50% mensual, ¿no? Estarías en el ámbito de la hiper y todo. Yo lo que digo es que esas son las definiciones de manual. La gente en tanto y en cuanto ve que los precios empiezan a subir de una manera mucho más desorbitada a lo que hacen sus propios ingresos, bueno, ya está, le cae la ficha, no va a leer
en el Krugman de macroeconomía para ver si es con 50, con 40, con 35 o con 60 que se ingresa la hiper. Cuando uno ve que los super remarcan más rápido, insisto, cosa que no está pasando ahora, hay una inflación de los alimentos que está por arriba del promedio, porque hay más demanda de alimentos y menos demanda de otros bienes y servicios, pero con niveles de inflación bajos. Pero obviamente que este es uno de los temas que tenés que anotar para el mediano plazo y recordar que el futuro tiene esa característica, que algún día llega, ¿no? Algún día llega, por supuesto, pero será un tema para anotar segundo, después del importante que empezamos hablando, que es el default. Gustavo, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Que tengas un muy buen domingo y mejor principio de semana. Igualmente para vos, fuerte abrazo. Fue Gustavo Marangoni, politólogo y expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en somospymes.com. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regálale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220. Continuamos con la última media hora de Somos Pymes Radio, sin antes decirte que ICBC le dice sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud, entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Vos también podés sumarte y donar ingresando a www.icbc.com.ar y entérate cómo, porque al virus lo frenamos entre todos. ICBC, sí.
Y además te contamos que la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología donde podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información ingresas a osdepim.com.ar y seguilos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando, Charlie. Muchas gracias, Ale, impecable. Vamos a ir, te invito a escuchar a nuestro próximo invitado. Vamos ya a su encuentro. Juan Sosa Fernández es especialista en marketing y ventas, CEO de Grupo Generadores, speaker internacional y asesor temático en Idea Pyme. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo te va? Encantado. Muy bien, muy bien. Qué interesante lo que haces, ¿eh? Y debes tener ahí para entretenerte. ¿Cómo están haciendo, Juan, hoy en día? Sí. ¿Cómo están haciendo hoy las empresas para reinventarse? O sea, estás muy cerca de todo eso. Totalmente. Sabes que nosotros desde el grupo tenemos diferentes tipologías de compañía. Entonces, una hacemos procesos comerciales, la otra es de marketing y comunicación, otra de procesos totalmente ad hoc para la compañía con ingeniería industrial. Entonces, vamos teniendo contacto con diferentes dueños de pymes y vemos las diferentes realidades, como valga la redundancia. Entonces, lo que yo veo es que lo que más está costando hoy por hoy es el transitar esta crisis, porque bueno, hay una abrumadora cantidad de contenidos en los medios y en las instituciones de temas laborales y temas de tributaristas y de temas de macroeconomía, donde el pyme se ve inmerso en ese sentido, ¿no? O sea, de hecho, yo estuve los estaba siguiendo, me gusta escuchar el programa de ustedes y veo que el tema sigue siempre candente y yo me pongo en la piel del empresario y digo, todos nos recomiendan que tenemos que estar con liquidez y la liquidez va atado a la cobranza y entendemos que las cadenas de pago se están cortando. Entonces, el tema de la liquidez atada a la cobranza, si no hay nuevas ventas, es un pequeño círculo que se va a cortar enseguida y va a dejar de ser un círculo. Entonces, eso es lo que yo veo complicado al momento de la reconversión. Ahora, como te digo eso desde el punto de vista, llamarlo del pesimismo, que yo no soy pesimista para nada, tomo claros ejemplos y algo que conocemos todos. ¿Se pueden mencionar marcas? ¿O en el programa puedo decir una marca? Bueno, por ejemplo, Café Martínez. O sea, Café Martínez con la reconversión hizo un modelo nuevo de franquicia, más allá que son más me que pi, no son tan pequeñas, es una empresa mediana, gran, tirando grande por todo el movimiento que tiene, es un claro ejemplo de que nunca se quedan quietos y que el espíritu pyme de flexibilidad y liderazgo y reconversión constante, escuchando al mercado y riesgo también, y toman riesgos, para mí es un claro ejemplo de una empresa que viene de una familia argentina, porque vos viste que, no sé si han tocado el tema que acaban de lanzar una franquicia de espacios reducidos a la barra, con un takeaway, o sea, pick-up, o sea, ahí sí, es una, sí, hablamos un modelo incluso, sí, sí, hablamos exactamente, con la gente de Café Martínez. Entonces, justamente el ejemplo, creo que ese es el claro ejemplo de flexibilidad y reconversión constante, pre-crisis, durante crisis, y obviamente van a estar fortalecidos, me imagino, con un impacto positivo para luego. El caso que estuviste entrevistando, Fantoche está relanzando un modelo que, bueno, fue el triple, ahora va con el cuádruple, desafiando al mercado y diciendo, bueno, no nos quedamos quietos. O sea, y está buenísimo, lo escuché hace un ratito cuando hablando con ustedes. Entonces, digo, eso es el espíritu que creo que deberíamos pregonar los que asesoramos pymes, como para decir al empresario, limpiemos un poco la cabeza, entiendo que es dificilísimo, Carlos, por favor, o sea, que hay gente que está inmersa y que no puede pagar los sueldos de este mes y que se cortó en todas las cadenas de pagos, pero bueno, veo un montón de modelos, hasta te puedo dar ejemplos, no sé, una empresa de artefactos eléctricos y de una casa de electricidad que queda en zona oeste, le dijimos, bueno, tenés cuatro vendedores, dos que son los más flojitos, se van a dedicar a ayudar a la cobranza y a hacer contactación, los otros dos, más vos que sos el dueño, vamos a dividir verticales, cuáles son todas las actividades esenciales que están abiertas, todo lo que es gastronomía,
bueno, llamamos al Estado, ejército, fuerzas, o sea, todo lo que son fuerzas de seguridad, todo lo que tenga que ver con el petróleo, con medios de comunicación, y hacete una alianza estratégica de algo que vos no estás haciendo actualmente, que es instalación, o sea, no estaban dando servicios, sino que vendían solamente productos, pero tenía un stock muy grande, y en 15 días reconvirtieron el negocio, hicieron una alianza, empezaron a vender, y estaban cero ventas, o sea, estaban cerrados directamente. Entonces digo, esa bocanada de aire fresco que tenemos, que necesitamos en nuestras cabezas, muchas veces los capitanes del barco en este mar turbulento, como escribí hace poquito en la nota de Clarín, Clarín Pymes, es así. O sea, siento que tenemos que entender que estamos en un mar turbulento y que tenemos que llegar con toda la tripulación al puerto y con el barco con la menor cantidad de agua para que no se nos hunda. Claro, sí, pero es importantísimo lo que vos decías, porque yo estaba pensando en los buenos ejemplos, todos los que dijiste, y uno sueña con que todas fueran así. Pero claro, algunas desgraciadamente ya están prácticamente caídas al agua de ese barco que vos decís que está en plena tormenta. Entonces, por eso, es difícil a lo mejor hablarle a esa gente, pero qué bueno cuando se puede. Qué bueno cuando se puede, y en los casos que no se puede, qué bueno que el Estado sí haga llegar su ayuda para que puedan sobrevivir esas pymes. Ahora, Juan, en este momento hay como una crisis de publicidad y justamente es tu expertise también. ¿Cómo se reactiva eso? Bueno, otro camino interesante es el que acabas de tocar, justamente la crisis de publicidad. Pero yo, ¿sabes qué? Lo que siento, que viste el meme que circula, para no lo quiero tomar como una frase propia, el meme que circula es en qué transformó tu empresa, por qué se transformó al trabajo digital, al home office o a lo que fuere. O sea, ¿qué te llevó a la transformación digital? ¿El CMO, el CEO, asesores externos o el COVID-19? Bueno, sí. Es el COVID. Pero el mercado, el mundo, ya nos estaba dando una autopista que donde el norte era bien claro. Todo esto, o sea, teníamos que volcarnos a la transformación digital. Entonces, todas las compañías, o sea, ustedes tienen, somos pymes que ya están trabajando hace muchísimo, más allá que yo conozco a Cristian Dátola, por ejemplo, Cristian, que está haciendo, un día a la mañana está haciendo notas en el coloquio de idea, a la tarde está no sé dónde, o sea que son personas que no se quedan quietos, como yo digo, el espíritu pyme bien representado, son ustedes. Entonces, digo, este tipo de movimiento y de decir, bueno, tengo una pata que es el mundo online y el otro el offline. En el offline, ¿qué estoy haciendo? Sí, hago notas, tengo gente, camarógrafo, voy, vengo, pero por otro lado tenés un periódico digital, y por otro lado, bueno, tenés anunciantes, ¿por qué Somos Pymes lo puede hacer y las demás empresas no lo pueden hacer? Nosotros hemos trabajado con, por ejemplo, FilmSuez, publicidad en cines. Hoy por hoy, están sumamente complicados porque las salas de cine, como todos sabemos, están cerradas. Ahora, ¿qué formato digital le podés proponer a esas personas? Está complicadísimo porque no tienen otra plataforma en la cual vos puedas decir, bueno, tenés una plataforma de películas, una especie de Netflix, entre comillas, para poder sponsorizarlo, y en épocas complicadas donde la gente no va al cine o por una estacionalidad del mercado, puedo tener el mismo auspiciante, ofrecerles diferentes alternativas para no perderlo. Entonces, la publicidad digital es la que debería estar mandando hoy. Y cuando vamos al mundo pre-crisis, ¿qué hacíamos? Bueno, estamos esperando que de tener medios físicos o actividades, activaciones en el punto de venta, que todo es parte del marketing, de la promoción y de la publicidad y el acompañamiento con presupuestos para los diferentes medios y los diferentes actores que buscan un sponsorship en las actividades que hacen. Un claro ejemplo de incansable emprendedor es Claudio De Stefano, que todos lo conocemos. O sea, Claudio De Stefano tiene su museo de las camisetas, ¿no? De fútbol. Claro. Una de las cosas. Sí. Sí, pero Claudio De Stefano tiene los grupos de networking y tiene dentro de tiene auspiciado hasta el grupo de WhatsApp. O sea, entonces vos decís, bueno, cuando hay gente que pone la creatividad al servicio y el como digo, el incansable espíritu emprendedor al servicio de sus negocios, tiene modelos exitosos. Tiene auspiciado hasta ir a dormir la siesta, porque en un hotel le dice, bueno, dejo de comunicar después de mi siesta de 2 horas, volvemos con la noticia, auspicia mi siesta, el siestón, y hay un hotel que le está auspiciando la siesta. Entonces vos me decís, ¿qué? ¿Le están auspiciando que vaya a dormir la siesta dentro de un grupo de WhatsApp? Y yo te voy a decir, Carlos, sí. Entonces, pues,
grupo, estoy en su grupo. Y en el programa de radio en Primerado estoy con Claudio también. Ahí en Ecomedios, en la casa. Genio, Claudio, le mandamos saludos, bueno, lo conozco. Entonces por eso te digo, ¿entendés que de acuerdo a cómo planifiquemos nosotros, que muchas veces las pymes tendemos a no planificar, que ese es lo que yo trato de dejar como mensaje? El no tener procesos y no tener planificación hace que todo lo que hagamos y no midamos no va a poder ser transformado o mejorado. Una de nuestras especialidades es trabajar en procesos. Entonces, bueno, a eso voy. Perdón. Si algo bueno, entre algunas cosas que se pueden rescatar buenas, van a quedar del COVID, bueno, hay que anotar también esto, ¿no? Se aceleró la transformación digital y le va a quedar ese gen de reinvención a las pymes y de planificación, como bien estás diciendo vos, Juan. Te agradecemos muchísimo, muy interesante todo lo que contás. Te deseamos un muy buen domingo y comienzo de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia y, bueno, buena semana para todos ustedes. Y gracias por la nota. Gracias, abrazo. Fue Juan Sosa Fernández, especialista en marketing y ventas, CEO de Grupo Generadores, speaker internacional y asesor temático en Idea Pyme. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en somospymes.com. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regálale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Somos como vos. Somos pymes. Ya estamos en los últimos minutos de Somos Pymes Radio y es momento de escuchar la historia del Cóndor Manzoni. Ahí vamos, querida Ale. Vamos a viajar hoy a Canterbury, Kent, en el sur de Inglaterra. Allí, el 6 de agosto de 1922 nació nuestro personaje de hoy, Frederick Alfred Laker, que pasaría a la historia como Freddy Laker. Con 5 años, su padre, un marino mercante, abandonó el hogar, dejando a la familia en dificultades económicas. Repito, él solo tenía 5 años. Sus profesores cuentan que ya desde niño ambicionaba ser millonario. Concluida la secundaria, el joven Laker emprendió la carrera hacia la cima desde el más bajo escalafón profesional, limpiando pisos en una fábrica aeronáutica en Rochester, a pocos kilómetros de su ciudad natal. Más tarde sirvió en la aviación británica en la Segunda Guerra Mundial y cursó algunos estudios en ingeniería aérea, pero lo de él no iba a ser la universidad. Él tuvo muy claro siempre que lo suyo iban a ser los negocios. Así que no fue a la universidad directamente. Hizo su primera fortuna durante el bloqueo de Berlín. Entonces, él era dueño de una compañía que fletaba aviones y la necesidad de transportar alimentos todos los días a esta ciudad alemana hizo que sus servicios fueran utilizados día a día durante casi 2 años. Más tarde, en 1954, nuestro querido emprendedor creó una aerolínea que transportaba pasajeros con sus vehículos por sobre el Canal de la Mancha. Fue gerente de British United Airways. No confundir con la British Airways, que es la aerolínea de bandera. Esta era otra. Desde 1961 hasta 1966. Pero al dejar ese cargo, Freddy empezó a plasmar una idea que revolucionaría el mundo de la aviación comercial. Hasta entonces, dominado por las grandes compañías, su idea
era un nuevo esquema que permitiría volar a bajo costo. Hasta ese momento solo las clases pudientes accedían a viajar en avión, pero de la mano de Freddie Laker eso empezaría a cambiar. Fundó su primera empresa comercial de aviación. Se mató con el nombre, amigos. Laker Airways le puso. Bajo un modelo de precios mínimos, sin reservas anticipadas y con mínimos lujos a bordo. En los vuelos se servían comidas a un costo adicional para el pasajero, algo que para ese momento era impensado. Este hombre, amigos, fue el pionero de lo que hoy conocemos como las low cost. Laker convenció a los operadores turísticos de que fletaran aviones todo el año, permitiendo bajar sus precios en invierno cuando la demanda era más baja. Tuvo un éxito arrollador. Todo el mundo, todos los europeos hasta ese momento, querían viajar en la aerolínea barata de Freddie Laker. Ahora, este tipejo se puso más ambicioso aún. Quiso hacer una ruta más larga y puso su mira en la ruta Londres-Nueva York. Luego de muchos vericuetos burocráticos y de zancadillas que le ponían las grandes empresas, logró su cometido. Le llevó 4 años, pero lo hizo. Sus aviones ahora cubrían la ruta Londres-Nueva York a un precio medio de $100 el billete. La gente se amontonaba, hacía colas afuera de la agencia para comprar los billetes de la aerolínea de Freddie Laker. En 5 años transportó 3 millones de pasajeros con una flota de 20 aviones. Su éxito fue extraordinario. Dicen que estaba obsesionado por bajar costos. Una de las cosas que hacía era esparcir cera en la parte exterior de los aviones para oponer menor resistencia al aire y ahorrar combustible. Sin los costos fijos de las grandes aerolíneas y un énfasis puesto sobre todo en la experiencia de vuelo, era capaz de vender billetes que costaban la cuarta parte de lo que te cobraba una gran compañía. Él mismo era la marca y la imagen de su aerolínea. Como le dijo una vez a Richard Branson, querido, cuando sos chico, vos sos tu propia publicidad. Era un showman, con don de gente. Se paseaba por los pasillos del avión con una copa de champán, brindando con cada uno de los pasajeros. Llegó a cobrar tal relevancia que en 1978 la mismísima reina Isabel II lo nombró caballero. Aquel niño, abandonado por su padre a los 5 años, era ahora un exitoso empresario. Era considerado un magnate de los cielos y reconocido como el hombre que había cambiado para siempre la aviación comercial. Estaba en su mejor momento, tocando el cielo con su copa de champán. Pero siempre hay un pincelazo que te cancela el vuelo. A las grandes compañías que operaban vuelos entre Inglaterra y Estados Unidos no les gustaba nada la competencia de Freddie. Así que se unieron todas en su contra y bajaron drásticamente los precios. Aunque no podían hacerlo por estatutos, pero igual lo hicieron y el gobierno miró para otro lado. A eso se sumó que Laker ya se había metido hondo. Ambicioso como era, había programado él también demasiados vuelos a destinos que ya no le daban ganancias. Al contrario, le daban pérdidas. Justo, amigos, principios de los 80, cuando su país estaba entrando a una gran crisis económica. Llegó un momento en que Freddie necesitaba 250 millones de libras esterlinas para seguir funcionando. Pidió préstamos a troche y moche, pero por presión de las grandes aerolíneas y de la propia Margaret Thatcher, la dama de hierro, todos le dieron la espalda. Margaret Thatcher le cortó el último salvavidas que tenía, que era un préstamo que le iba a dar Ronald Reagan. Como Margaret Thatcher estaba negociando la privatización de British Airways, dijo que no. Todos soltaron la mano de Freddie, que finalmente quebró en febrero de 1982. Y se convirtió, en ese momento, en el mayor fracaso corporativo de Gran Bretaña desde la quiebra de Rolls-Royce.
Bueno, Charlie, después de esta historia que termina siempre, siempre, siempre trágica, me gustaría saber si hay alguna versión allá en Colonia Seré, ¿había algún personaje similar? Había uno más todavía emprendedor que Freddy Laker. Estaba el Chispa Traverso, que le decían cortafierro, porque para que trabajara había que golpearlo. Grandote, mofletudo y pachorriento, era fácil reconocer de lejos si andaba seco o andaba con plata. Si venía ancho, por el medio de la calle, bamboleándose muy orondo, seguro que andaba forrado de guita. Si en cambio venía buscando un palo por la orilla de la vereda, con las manos en el bolsillo y medio escurrido, andaba seco. Pasaba muy fácilmente de un estado a otro, porque le encantaba la timba, así que lo vivían pelando. Las pocas veces que trabajaba, cortafierro, lo hacía en la cosecha por temporada. Ahí manejaba un tractor y pasaba horas pegado al asiento. Cuando cobraba, iba directo a timbear y quemaba todo. Los amigos le decían que parara un poco. ¿Saben qué contestaba él? Siempre con el mismo argumento digno de Aristóteles. Yo la plata me la gano sentado y la pierdo sentado, señor. Pero aunque pareciera imposible, así como Freddy Laker revolucionó el transporte aéreo, él iba a revolucionar el transporte terrestre de pasajeros en Seré. Iba a ser un pionero en lo que se conoció como la era de oro del remis. Hasta ese momento muy poca gente contrataba un auto para ser llevado de un lado a otro. Estaban los que se llamaban taxis, muy distintos a los de capital, que uno contrataba para un caso especial, ocupar un auto, se decía. Pero los remises no existían. Cortafierro iba a permitir que todo el pueblo tuviera acceso a las cuatro ruedas. Claro, su flota no iba a ser como la de Laker, no iba a tener 20 aviones, 20 autos en este caso. Él contaba con un solo auto, un 4L marrón. Pero su negocio fue aún más impactante que el de Laker, porque él lo inició sin un peso. Se la apalabró a Rosa Vaquero y le compró fiado el 4L que ésta había heredado, había quedado viuda hace un tiempo, ni lo usaba, y se lo compró. La cuestión que con esa chatita empezó a hacer viajes a América, Tejedor, Cuenca, no exento de eventualidades. La reducción de costos también era para él una obsesión. Así que andaba a mínima velocidad para gastar poca nafta, debía plata a todo el mundo, estaba acobardado, así que ya hasta el gomero, porque su esquema de negocios estaba basado totalmente en no pagarle a los proveedores, prácticamente. Así que el gomero, que estaba recansado de que fuera que le arreglara las gomas sin pagarle, un día se le infló de más. Y va que justo era un domingo y las damas católicas lo vinieron a buscar para que fuera a buscar el cura a Cuenca. Porque Seré no tiene cura. Es literal, no tiene cura. Entonces lo va a buscar a Cuenca. Vienen las damas católicas también buscando un palo porque justo se le había roto el Peugeot 404 al cura de Cuenca. Había llamado por teléfono que no podía. Dice, vamos, vamos a ocupar a este muchacho. Lo ocupan a cortafierro para que lo vaya a buscar con la goma recontrainflada porque el tipo se la tenía jurada el gomero. Así que fue a buscar al cura, lo trajo con sotana y todo. Quedaron dado vuelta en una cuneta porque le explotó la goma cuando venían. Así que Seré se arregló con unos Ave María y algunos Padre Nuestro. Tuvieron que rezar el rosario, pero no tuvieron, ese día no tuvieron misa. Todo por cortafierro, que era un tipo que además de eso ya se la tenían jurada, porque las damas católicas dijeron, nunca más lo vamos a contratar. Ahora él, como era tan emprendedor e inteligente, iba a buscar su clientela a otro target. Los adultos ya no serían lo de él. Iba a empezar a llevar chicos jóvenes a los boliches, porque en Seré tampoco había boliche. Así que los iba a llevar. Buscó ahí su clientela, muchachos de 16, 17, 18, que hacían una vaquita y le pagaban, y él con el 4L los llevaba. Ahora, ustedes piensen que él los llevaba. A las 2 empezaba el boliche y terminaba tipo 5. Esas 5 horas, ¿qué se imaginan que hacía el tipejo? Timbiaba en América, en el club, en el club social. Timbiaba. Y a veces salía pelado y le pedía plata a los chicos para cargar nafta. Y si ganaba, llenaba el tanque y llegaban a Seré tranquilos. Ahora, una noche de invierno que era insoportable el frío, salía humito de la boca, cortafierro se cebó de más. Empezó a jugar. Perdía en el club social, imagínenselo ustedes, en una mesa grande. Perdía, hasta que dijo en un momento, bueno, empeño el reloj. Tiró el reloj arriba de la mesa. Perdió. No. Tiró la campera de gamuza, que era como oro para él. Perdió. Y ya desesperado, fue a todo o nada. Como Freddy Laker, cuando debía 250 millones de libras, juego el 4L. A todo o nada. Jugó el 4L. Perdió. Así que ya para esa hora, eran las 7 de la mañana, los chicos con todo el frío no sabían dónde estaba, no lo encontraban, estaban helados en un banco de la plaza. En eso ven pasar el 4L y le levanta la mano.
piensan que es cortafierro. No, sí. Era el que le había ganado el auto, un viejo de San Sirena que ya se lo llevaba. Así que se armó un escándalo, fueron con la policía a buscar a los chicos, los padres desesperados, cortafierro en Pampa y la Vía, sin auto, sin plata, sin nada, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que a partir de ese momento no le dijeron más cortafierro. Ah, no. No, le pusieron pollo de criadero. ¿Por qué? Porque tarde o temprano termina pelado. Nos vamos con esa imagen. Nos vamos con la imagen, ¿te parece, Ali? Saludamos a la gente que hace posible este programa. Sí, me encantan las historias de Cere. Es un programa de Dato La Producciones. Le agradecemos a Yanina Salvador, a Rodrigo Porto en el equipo de producción, a Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva. Mi nombre es Alejandra Dirázar. Saludamos a nuestro querido Gerardo Subirana en la operación técnica, quien conduce este programa, el señor Charlie Carlos Manzoni. Muy bien, Ale, un beso enorme. Y a ustedes, amigos, les decimos hasta el domingo que viene con Somos Pymes Radio. Que tengan un excelente comienzo de semana. Thank you.